Hola a todos y a todas. Estamos por esta virtualidad recibiendo una buena noticia desde el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, donde en segunda instancia el tribunal en su sala única acaba de confirmar el fallo del Juzgado Laboral de Circuito de Duitama que le negó el levantamiento del fuero sindical a Cerías Paz del Río Botorantín del compañero Alexander Barón, directivo sindical, que había sido demandado en dos demandas que presentó la empresa en su contra, pero que ambas fueron falladas a favor del trabajador, donde tuve la representación tanto del trabajador como de la organización sindical. Estamos aquí con unos compañeros para darles ese parte de alegría que es lograr este resultado positivo con el compañero Alexander Barón, que fue el demandado, y el día de hoy pues se termina este proceso a su favor. Alexander, un mensaje para los que nos ven y nos oyen. Un gran saludo, gracias, doctor Luque. Un gran saludo cordial y fraternal y combativo a todos los compañeros. Aquí estamos dándoles un parte de una buena noticia, haciendo valer nuestros derechos ante la justicia. Esto se llega después de un desgaste muy arduo y muy duro, de lucha y media, de un año y medio de lucha en este proceso. Y les quería mostrar el porqué de las razones por qué se hace con tanta convicción, compañeros. Y aquí hay una reseña histórica, se podría decir. Esto es lo que entregaban compañeros antes de que entregaran relojes por los quinquenios. Y este es de José Díaz Granado Suárez, mi tío, mi abuelo, que trabajó en el Alto Horno y salió pensionado a Cerías Paz del Río. Y es de fecha del 3 de mayo de 1961. Desde que se inició a Cerías Paz del Río siempre ha habido un gran en esta empresa. Y no voy a ser yo, compañeros, el que les quede mal en esta lucha y salga con las patas de. Entonces, el parte de alegría de decir que sí tienen personas en quien confiar y personas en quien pueden apoyar y que creen en ustedes y que creemos en la justa lucha por nuestro referente jurídico, doctor César Luque, y con los procesos llevados de la manera como debe ser, se pueden conseguir estos resultados y hacer valer nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Esto es de todos ustedes, este fallo, compañeros. Este fallo es para todos mis trabajadores de Acerías Paz del Río, para que se den cuenta que sí podemos, compañeros. Y la lucha sigue. Gracias, Luque. Gracias. También estamos con el compañero Nelson Higuera, directivo de la subdirectiva de Sintrapaz de Río en Belencito. Sí, compañeros, buenas noches. Realmente esto es de resaltar esta lucha que nos toca dar a veces en contra de las malas decisiones y de los errores que comete la administración en sus arbitrariedades, en el mal proceder de la administración, porque pues nuestra empresa Acerías Paz del Río nosotros la queremos mucho, porque nos ha dado pues a la región y a nuestras familias nuestra vida, pero la administración comete muchos errores y nos toca lamentablemente por estos medios. Esto es una lucha que se dio el compañero Alexander Barón y con el doctor Luque y nosotros también hemos apoyado esta lucha. Entonces es una victoria para todos y para todos los trabajadores de Acerías Paz del Río, que tienen un apoyo, también en su sindicato tienen apoyo, y si se puede, compañeros, esas son las luchas que nos gusta mostrarle a ustedes los resultados para ver que sí se puede. Gracias por este espacio. También está el compañero Luis Araque, fiscal de la organización Sintrapaz del Río a nivel nacional. Muchas gracias, doctor Luque, y a compañeros. Realmente esta sentencia que emite hoy el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, pues es un gran respaldo a la lucha sindical que está adelantando los directivos del sindicato de Acerías Paz del Río, y a la vez prácticamente es la voz de la esperanza para cada uno de los trabajadores, de cada uno de las personas que en el futuro van a presentarse a la organización sindical, puesto que realmente la empresa en estos momentos trata de desconocer los derechos que tienen los trabajadores, los derechos que tienen los directivos sindicales, el derecho más importante, el derecho al trabajo, el derecho a lo que es la organización sindical. Entonces no, nos alegra mucho que realmente el compañero Alexander Barón
que es nuestro, que de nuestros compañeros más queridos de Acerías Paz de Río, pues, pueda volver a su puesto de trabajo y pueda seguir colaborando y ayudando a las personas, los trabajadores menos favorecidos, para que se siga la lucha sindical. Muchas gracias, compañeros, a todos. Me alegra mucho. También tenemos al compañero Andrés. Ahora me olvidó el apellido. Andrés Ladino, doctor, buenas noches. Andrés Ladino, directivo de Sintrapaz de Río en Belencito. Andrés. Bueno, doctor, como lo venían diciendo los compañeros, nosotros tenemos días negros y tenemos días claros. Los días negros es cuando nos echan un trabajador y nos duele. Y los días claros es cuando vemos satisfactoriamente que dando una justa lucha se pueden conseguir beneficios para los trabajadores, que no es fácil. Y eso quedó demostrado con el compañero Barón, que le tocó un proceso difícil. Afortunadamente contamos con personas capacitadas como usted, que nos enseñan día a día a representar a los trabajadores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Y finalmente tenemos al compañero Víctor Figueroa, también integrante de la Junta Directiva, la subdirectiva Sintrapaz de Río en Belencito. Buenas noches, compañeros. Doctor César, buenas noches. Y a las demás personas que nos escuchan, nos ven en este momento. Como miembro de la organización sindical Sintrapaz del Río, debo expresar mi sincero agradecimiento al doctor César Luque por su incondicional apoyo y respaldo jurídico para con la organización. Dar una felicitación verdadera al compañero Alexander Barón por mantener esa convicción y ese poder de que tenemos que tener todos los trabajadores en hacer respetar nuestros derechos. La verdad es que, como miembro de Sintrapaz del Río, me enorgullece una vez más que podamos dar esta parte de victoria, no solamente para Sintrapaz del Río, sino para todos los trabajadores, no solo de Acerías Paz del Río, sino de todo el país, y poder demostrar que una vez más la justa lucha da sus frutos de la manera que tiene que ser. Es de resaltar que el compañero Alexander Barón no le ha tocado nada fácil. La verdad es que ha sido un proceso bastante extenuante, bastante largo, en el que ha tenido que desenvolverse de una manera muy ágil y muy enérgica con su asesor jurídico para poder ver esos resultados que hoy se están expresando. Y para mí, de verdad, que es un motivo de orgullo. De verdad que, doctor César, uno más a su palmarés, a su gran palmarés en defensa de los trabajadores y de la lucha obrera de este país. Y decirle, pues nada, decirle a los trabajadores que nos escuchan que siempre hay una posibilidad, que desde que hagamos las cosas de la manera correcta siempre tenemos que estar con la cabeza erguida, dando la pelea y dando la justa lucha, como se dice. Muchas gracias nuevamente y vamos hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias, compañeros. Me alegra que Alexander hoy en día mantenga su trabajo, que no haya prosperado las demandas de la empresa. Mi saludo a todos y la lucha sigue.